Amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos. Feliz día de andar aquí de Skullkitchis en Ross. Vamos a ver en esta tienda diferente, a ver si encontramos algo más. Eso sí les digo, del video de ayer a este video, en esta tienda sí hay mucha bolsa. Así que vamos a esculcar, ¿ok? ¡Feliz esculcada! Llenando en la sección de negro, que tiene bastante. Como pueden ver, está llenísimo en esta tienda. Y en la otra estaba medio vacío. Miren, de la marca Aldo, esta hermosura. Un compartimento chiquitito al frente y cierre en el centro. Es así. Creo que le miro como... ¿Dónde la puedo colgar para mirarla bien? Iba a decir, creo que hay un compartimento aquí, pero no. Solamente es el cierre del centro. Tiene esta correa, la crossbody, y sale a $30. Es así la bolsita. Bien bonita. Miren estas. Les digo que me encanta cuando tienen las florecitas así. Esta es de $13 y la marca es Sammy Hadley. Un compartimento 2. Y correa angosta. A ver, aquí en la parte trasera. Uy, miren, Nenela Parr, bien bonita ella. Con su mascarita. Ni siquiera la había mirado esta. Tiene cierre en la parte de arriba. Y un compartimento pequeñito que está perfecto para el celular ahí al lado. Esta sale por $25. Qué bella, tiene como cafecito a las orillas. Está bien hermosa, ¿verdad? Esta creo que ni siquiera el precio tiene. Es una bolsita así de Kate y Alex. Aquí hay algo en verde, súper pequeñito, que también no tiene precio. Esta nos sale a $18, tiene cierre en la parte de arriba. Y es así, Sammy Hadley es la marca. Miren qué bonita. Me encanta, me encanta. Vamos a esculcar para atrás. Creo que son bolsitas de esta marca, que viene siendo Rosetti. Así. Y esta es de $20. A ver, algo aquí. Marca Danske. Es así la bolsita. Tiene su correa ancha y sale a $33. Está bien. Muy, muy buen precio. Aquí tienen esta guía, pero creo que ya la hemos mirado en otros videos. Ay, esa está muy bonita. Es una Adidas. Esta me gustaría hasta para mí, como con un rose gold. Ya saben, estas súper baratas. A $12. Miren, aquí tienen la misma Aldo. Pero en este color. Se siente, iba a decir, se siente como mezclilla porque se mira como si fuera así, pero no. Es material regular. Miren, aquí les voy a enseñar dos doradas. Esta de la marca Aldo va primero por $30. Tiene cadenita hasta la parte de arriba. Parece que es solamente un compartimento. Y luego tenemos aquí esta de Jason Wu por $30. Ya le iba a cambiar el nombre, le iba a decir John. Es así con cadenita hasta la parte de arriba. ¡Qué preciosa! Lo único malo es que parece que aquí tiene un rayoncito. Les digo, aquí tiene que andarle dando uno la vuelta a la mercancía por todos los lados. Esta está bonita. Es DKNY. Abre todo aquí alrededor, miren. Cómo corre el cierre. Tiene este compartimento aquí al frente y sale a $35. La correa es angosta. Estas creo que ya las miramos el otro día. Llegan muchísimo aquí a Ross. Esta es de la marca Sam & Sand por $20. Es una bolsita así con cierre en la parte de arriba. Y trae estas correas muy hermosas. Ahí tienen otra DKNY en la parte de abajo. A ver, ahorita ganamos para allá. Me le voy adelantando al video. Es que volteo para los lados y hay más mercancía bonita. Esta es DKNY de $43. Tiene cierre al centro, dos compartimentos a los lados. Y tiene cadenita así y corre en la parte de arriba. Y aquí está su hermana en diferente color por $50. Igual la correa es exacta. Muy hermosa. Steve Madden por $20. Y a ver, aquí hay otra en blanco que se me hizo bonita, Nenela Parr, de $18. El otro día les mostré esa de Market New York, pues aquí tienen ahora en verde por $20. Es solamente un compartimento en la parte de arriba y es correa ajustable. Market New York también. Miren este. Como se puede cruzar sobre el cuerpo esta. $25 por ella. Dice Market New York en toda su correa y es así. ¿Esta ya la miramos o la miramos en versión azul, que no? Sí, creo que sí.
de $27 esta. Una Tommy Hilfiger acolchonadita en negro de $22. ¿Se quiere venir conmigo? ¿La miraron? Dice, ponme en el carrito, Mayita. Ya le eché el carrito, la vamos a pasear un ratito. A ver, aquí está. Esta es una cosmetiquera de la marca Betsy Johnson. Y el precio de ella es de $18. Una alba en negro, bien preciosa. A ver, vamos a buscar que no hemos mirado en estas bolsitas que tienen amarradas aquí. Esta es de la marca Kate Spade, sale a $110. Miren esa hermosura, así de la parte de abajo. Y parece que dentro va a tener la correa para hacerse crossbody. Me encontré esta aquí colgada de la marca Steve Madden. Es una cosmetiquera súper grande en $18. Miren eso, ¿cómo la ven? Para todo el maquillaje. Está preciosa. Bueno, la colgamos ahí y seguimos adelante porque parece que aquí miro una que es un costalito de Coral con el carlito ahí asomándose. Sale a $50. Qué bonito, ¿verdad? En blanco con negro. Así que le va a ir a todo. Su correa es así, bien hermosa. Y este ya lo miramos el otro día, creo. Este tiene la correa así de colores. De colores. De colores. Aquí está otra, miren esta. De $55. Como que se me hace conocida. Esta es de la marca Calvin. Y aquí está otro costalito que sale en $90. Es un Kate Spade, por eso. Tiene su correa ancha. Y las carteritas crossbodies que ya conocemos de la marca Seca. Salen súper baratas, miren. $40. Creo que esto ya es conocido. Oh, esta está bonita. $65 por la Seca. Tiene cierre al centro, dos compartimentos a los lados. Otra mochilita del señor Carlito, con su Carlito ahí colgado y el gatito ahí. $60 por esta. Es así, bien hermosa. Y otra bolsa de Kate Spade en $100. Esta es en un color verde, el material muy, pero muy suavecito y flexible. Tiene su correa así y luego esta otra agarradera. Abre ahí de un botón y tiene dos compartimentos dentro. Estas ya las conocemos. De Michael Kors. Esta también es una MK. Sí, parece que sí, de $70. Mira, súper pequeñita, en plateadito, solamente tiene su MK ahí y es todo. Y esta, no recuerdo si ya la miramos con su corazonzote ahí. Crossbody, $50, súper barata también. Ando en la sección de 1X, o sea, los tamaños más grandecitos que hay aquí en Ross. Vamos a empezar a mirar blusitas, ¿ok? $11 por esta de Mark of New York, que se me hace bien bonita, con sus brillitos ahí al frente. Luego tienen esta de $17 en rosadito. Esta como que tiene su amarradera ahí, o más bien la puede uno amarrar o desamarrar. Aquí está el señor Winnie the Pooh. En amarillo por $10. Todo esto que les estoy mostrando es en 1X. Ellie McCarthy en $11. Es así, muy hermosa. Y luego aquí tienen una de Mickey y es en $10. Más bien todo el grupo. Levi's en $7. Mismo tamaño. Una linda de la marca MK. En blanco con negro, parece que sí, es color negro, sale a $20. Tommy Hilfiger, este es así, tiene su banderita aquí y sale a $13, bien pero bien barata. Tiene la TH en diferentes partes de la blusa. Ay, como que me mareo. De la marca Cavallini, miren esta chamarrita que sale por solo $22, la tienen en verde, así. Y la tienen, ah no, esta es de marca diferente, esta es waterproof por $25. Y es así, me encanta lo dorado con lo negro. En tamaño 2X tienen esta de la marca Seca por $10 en este hermoso color. Así son las orillas o los lados. $13 por la Seca en el mismo tamaño de 2. Una de Hello Kitty, $10 por esta. Y miren, a mí me encanta Winnie the Pooh. Encontré el suétercito en tamaño 2X por $17.
Este es así de la parte trasera. Otra seca por 13 en un color cremita. Luego miren esta hermosura de Tommy Hilfiger con su THI, $13 por esta. Mismo tamaño de 2X. Esta es de hombre. Lo sé por la etiqueta en café. Es tamaño 2X y sale a $17. La misma Tommy que ya les enseñé. Y este suétercito, pero no tiene gorrito. $16 de toda la banda. Una seca, cuellito en B, por 13. Ah, miren, una MK. También de $20. Esta igual es en 2X. Ok, ahora el tamaño más grande que tienen en la sección de mujer, que viene siendo el 3X. La mayoría son como repetición de lo que ya miramos en los otros tamaños, menos esta, que es de $17. Traen un poquito de todo. Esta también, esta no la habíamos mirado. 3X por $13 de la marca Seca, cuellito en B. También esta no la encontré en los otros tamaños, pero aquí la tienen en 3X, $20. Y esta sí es repetición. Como les digo, cada tamaño tiene algo diferente. Ando en la sección de pijamitas y miren, trajeron algunas nuevas. Estas floreaditas son de la marca DKNY, salen por $20. Miren ese precio original. Estas son en tamaño pequeño, tienen su chorecito. Es una tela súper delgadita y bien fresca. Y luego aquí tienen estas de la marca UGG en tamaño grande. Estas, a ver si tienen el precio original, $88. Aquí en Ross las tienen por el bajo precio de 13. Esto está baratísimo. Y aquí tienen unas en color lilita de la marca Soft. Parece que dice que es y sale a $17. El pantaloncito es sueltecito de la parte de abajo. Laura Ashley también tela súper fresca. Pero no está bien suavecita, pues. Pero sí está fresquísima. $20 por esta. Esta es en tamaño pequeño. Y miren esta. De la marca Juicy Couture. Con sus brillitos al frente. $15 por ella. Bien barata, casi regalada. Miren. En las sentaderas van a traer también brillitos. Y miren estas. De la marca Tommy Hilfiger. Por $18. Esta parece que es en tamaño mediano. Qué bonita, tiene la TH en todas partes. Y es así, están preciosas. The Mark of New York en tamaño mediano. Igual, miren esa tela. Fresquísima, bien delgadita. El pantaloncito es así de la parte de abajo. Tiene un chorecito suelto de $3. Creo la marca es Jockey. Y Hurley's de $6. Como que siento que estos ya han estado aquí por mucho tiempo, ¿verdad? Esta es una batita de la marca Tahari en $10. Esta sí está bien suavecita, se siente como mantequilla en las manos. Otra Juicy, fresquísima. Esta es en tamaño grande, $17. Y miren ese pantalón, ¿cómo la ven? En rosadito, para todas las amantes de ese color. Esta es otra Juicy, pero sin manga. Casi igual a la que les mostré hace ratito. $13 por esta. Y una bebé. En mediano, $17. El pantalón, igual sueltecito de la parte de abajo. ¡Qué bellezas, mis amigas! ¡Qué hermosuras! Creo que eso es repetición. Repetición de la bebé. Otra Juicy en grande, sin manguita. Tiene sus brillitos ahí. Y el pantalón, miren, igual. Igual de suelto. Una batita extra grande de la marca Tommy Hilfiger. $15 por esta. Me encantó todas las pijamitas que encontré. ¡Corramos a los sartenes! Vamos a ver qué tienen. Está llenísimo. ¿Qué pasó aquí? No han rebajado nada, mis amigas. Es que en esta tienda les digo que no hacen las rebajas. Pero hay muchísimo sartén el día de hoy. Y ando en la sección de casa, no les enseño sartenes. Creo que ayer les enseñé apenas, ¿que no? No es de todos los días, mis amigas. A ver, es que luego me quiero llevar algunos. $6 por esta, ¡qué bonita! Así que mejor me vine a la sección de casa, que al cabo que de aquí no ocupo nada. Miren esos elefantillos, tan hermosos. Tienen estos que también están muy, pero muy bonitos. $11 por este. Con un hueco en la panza. Está hermosa.
¿Cómo es posible que aquí estén llenos de lámparas? Miren, está bien hermosa. $27 por ella. Está en doradito. Es así, así de la parte de abajo. Sale a $20. $25 por esa. Esa me encanta el color que tiene aquí. $28. Ese azulito como que bien relajante. $20 por esta. Esa también está muy bonita. Y está rebajada, creo que dice que a $21. Baratísimas, ¿verdad? Y estas en $28. Es así de la parte de abajo y así de arriba. Bueno, mis amiguitas, vámonos. Vamos a ganar para otra tienda, yo creo. Miren, aquí están las Carl en negro por $8. Está bien arregladita ahorita la sección de toallas. Una Lacoste negra. Sale a $12. Tiene negro y gris. Y luego acá parece que hay una de playa. A ver, en este color azul. Se me figura como que va a ser Náutica o Tommy Hilfiger. No, no lo es. Es una Ralph Lauren. Así. Ayer encontré una de estas, pero en verdecito. Esta sale a $15. Tienen otras de este lado. Hay una bien hermosa de Betsy Johnson. Sale a $13. Y es así. Qué bonita. Bueno, aquí se mira el dibujo completo. Y luego tenemos esta con florecitas así por $13 también, misma marca. Otra del mismo precio, pero esta tiene mariposas. Toallitas náuticas, ya saben, aquí siempre se encuentran, súper baratísimas. Esta sale a $8. Y aquí hay un paquetito de toallas faciales que me encanta, todos los colores que trae. Sale por solamente $6. Bueno, mis amigas, aquí les voy a dejar este videíto. Gracias por siempre acompañarme. Ya saben, es un placer traerlas aquí conmigo, acompañándome. Las quiero mucho. Hasta la próxima. Adiós. Ya estoy en línea, pero aquí tienen estas carteritas y pues tengo que enseñárselas. $20, muñequera de la marca Guess. Es así, regular, lo que ya llega aquí todo el tiempo. Aquí una de doble cierre, que me gustó el color. Está bien bonita, ¿verdad? Esta sale a $8 y la marca de ella es vegana. Es todo lo que dice. A ver, miren otra. Esta es en cafecito. Y el precio es de $20. Así casi segura que yo he mirado la bolsa que le va a esta. A ver, ahorita voy a ir a revisar. Esta está muy bonita. Bien femenina, de $15. ¿Saben qué? Voy a regresar a buscar a ver si hay de estas en otros tamaños. Ya ven lo que pasa por ponerse a mirar. Me voy a tener que salir de la línea. Nada más para ir a esculcar un poquito más. Me gustó esta, está muy, pero muy preciosa la blusita. La misma muñequera, pero en color gris. Vamos a ponerla acá arriba. Tienen mucha de la marca Juicy, como esta que sale a $10. Y luego miren esta, con diferentes colores. $11 por ella. Bien hermosa, un cierre y luego tiene el compartimento aquí para sus tarjetas. Preciosuras de carteras que tienen aquí, la verdad. Esta nautiquita, como que ya la miramos anterior, pero en diferente color. $9 por esta. ¿Es la misma cosa? No, es diferente, miren. De la marca Juicy. Esta sale a $6. Es de la marca Mundi. Una Jessica Simpson bien hermosa. Así. De $11.99. Y a ver, esto Hot Pink, ¿qué es? Es otra Juicy. Por el bajo precio de $12. ¡Qué bonita! Y aquí tienen ese corazoncito, $10 por él.
de la marca Juicy también. Estas cartelitas son, todo el tiempo llegan, súper preciosas, súper hermosas, $17 por esta.